Bueno, con relación a este paseo bicicletada, para que nos comente en primer lugar sobre este evento. Bueno, un evento que hemos venido planificando desde hace unos días para acá y ya estamos en la redoma de PAE. Voy a dejar con Kelly Luna, que está hoy acompañándonos con nosotros, es ciclista y nos contenta muchísimo que nuevamente esté incorporada. Ok, coméntanos. Bueno, lamentablemente no puedo andar en bicicleta, pero estoy apoyando aquí al equipo Pirámide Segura. Quiero los chavos, contigo. En su recorrido, la primera bicicletada que se está realizando. Los gordos. Bueno, invito a toda la comunidad pureña que se integre, que haga ciclismo, que el deporte. Ok, Moreno, coméntanos sobre este evento y sobre todo este Día Mundial del Ciclismo, ¿no? Claro, mucha alegría, mucha pasión y bueno, bienvenido a todos aquellos ciclistas que quieren incorporarse en el club hoy y siempre, porque eso es de alma y corazón. Ok, también planifican rutas turísticas, coméntanos para las personas que ven del centro del país que quieran aliarse a ustedes, una ruta para el Capanaparo, ¿qué deben hacer? Ok, fíjate lo siguiente, nosotros ahorita estamos aperturando una planificación hacia la vía Capanaparo, hacia la galera del Sinaruco. Estamos planificando para luego hacer una invitación en forma general, no solamente a la ciudad de San Fernando, sino a nivel nacional. ¿Teléfonos, contactos para unirse con ustedes, redes sociales? Bueno, las redes sociales pronto, nosotros estamos en Instagram como Caribe MTV. MTV Piraña, y bueno, por ahí nos podrán conseguir y tener más información para cuando nosotros tengamos la planificación. Bienvenido, pues. Esa es la idea fundamental en un futuro, planificar diferentes tipos de rutas para hacer una invitación a nivel nacional.